Aquí coincidieron los líderes, alcaldes, dirigentes de base y activistas de todo el país del Partido Nacional que promueven las aspiraciones políticas de Juan Orlando Hernández. Necesitamos la paz para Honduras. Por eso, Azules Unidos por la Paz, necesitamos un líder con la capacidad de aglutinar a la mayoría del pueblo hondureño, al nacionalismo, un líder joven, dinámico, capaz de mejorar las condiciones del país. Estimado amigo Juan Orlando Hernández, aquí estamos los alcaldes y alcaldesas de Honduras en más de un 80%. El evento se realizó en el interior y los alrededores del Coliseo Nacional de Ingenieros. No menos de 12.000 personas llegaron con un solo grito en sus gargantas: la unidad del Partido Nacional. Pero más allá del coro de unidad, este también fue el escenario para pedirle públicamente a Juan Orlando Hernández que aparezca ya como precandidato del Partido Nacional. Aquí estamos la mayoría de los dirigentes del Partido Nacional, presidentes de comités locales, presidentes de comités departamentales, alcaldes, diputados, miembros del comité central, y todos unidos para venir a pedirle a Juan Orlando Hernández que agarre las riendas del Partido Nacional de Honduras. Los gobiernos cachurecos nos caracterizamos por poner orden en Honduras, y yo les aseguro que lo vamos a lograr. Pero necesitamos un hombre que nos garantice nuevamente el triunfo del Partido Nacional. Y ese hombre se llama Juan Orlando Hernández Alvarado, que le pido que me acompañe aquí. Este hombre es el hombre que nos va a garantizar el triunfo del Partido Nacional. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Honduras! Este evento se bautizó con el nombre de Azules Unidos por la Paz. El primer paso, dicen las consignas, para unir la voluntad de las fuerzas dispersas de esta institución política, escenario para abrir los espacios de participación de jóvenes y mujeres. Nosotros sabemos que tenemos un gran partido, un partido que le da espacio a mujeres y a jóvenes. Tenemos en este momento vicepresidentas de la República y del Congreso Nacional, grandes mujeres como María Antonieta y como Elena. Ese es el Partido Nacional, espacio para mujeres y para jóvenes. Pero seguir con este compromiso responsable que adquirimos al ganar las elecciones tiene únicamente un camino: la unidad. Sin llegar a anunciar la precandidatura, el centro de atención de este evento apareció en escena para rematar y remachar la consigna de este encuentro, que pasa por la unidad del partido, para luego caer en la conciliación de todos los hondureños. Gracias. Queridos amigos y amigas, es un gran honor el que me hacen. Es una gran responsabilidad. Y lo mejor es que ustedes entienden que el sello del triunfo del Partido Nacional pasa indiscutiblemente por la unidad granítica del glorioso y más fuerte partido de Honduras y de Centroamérica, el gran Partido Nacional de Honduras. Para poder albergar a los nacionalistas que llegaron de todo el país, se montaron dos escenarios, dos discursos y, en consecuencia, dos solicitudes de unidad partidaria. Agradecerle a todos los amigos de Honduras, los que hoy están aquí, y miles que están allá en los departamentos que no pudieron llegar y otros que no pudieron ingresar. Gracias al gran Partido Nacional de Honduras. Yo quisiera que se den cuenta de lo que estamos viendo hoy aquí: un partido grande, un partido vivo, un partido vigoroso, un partido con energía, incluyente, con mujeres, con jóvenes, con líderes de la vieja guardia. Este es el gran Partido Nacional de Honduras, y esa mística no podemos perderla. Aquí está un partido fuerte.
Aquí está un partido de azules unidos por rescatar la paz y la tranquilidad de un país que requiere paz y tranquilidad para vivir tranquilo. Este es un evento de unidad. Hoy inicia la gran gesta, la gran cruzada de la unidad del partido. Pero la unidad del partido, mis amigos y amigas, después nos tiene que llevar a la unidad de toda la familia hondureña. Porque el país, porque la patria demanda de esa unidad. Yo quiero pedirles hoy un favor. Si hemos hecho este compromiso de iniciar la gran cruzada por la unidad de nosotros los azules, y después seguiremos con la unidad del pueblo hondureño, que por favor los de este lado se pongan de pie. Pónganse de pie. Los líderes de mi partido, alcaldes, diputados, pónganse de pie. Allá atrás, pónganse de pie. Pónganse de pie ustedes también. Pónganse de pie todos, por favor. Y ayúdenme con lo siguiente. Reflexionemos de pie, que estamos hablando de un gran compromiso. La unidad de los azules después tiene que ser la unidad de la patria grande que se llama Honduras. Y para que sellemos este compromiso el día de hoy, a quien tengan al par, por favor, me le dan un abrazo de Azules Unidos buscando la paz de Honduras. Y al cierre de este evento, y para dejar la firma y el sello de la unidad, el propio Juan Orlando Hernández se comprometió a buscar a cada uno de los líderes del partido que tienen aspiraciones políticas, para no repetir la historia de otras elecciones anteriores donde la división los llevó a la derrota. Voy a buscar a su casa, a María Antonieta Guillén. Voy a buscar a mi hermano, a mi amigo Ricardo Álvarez, presidente del partido. Voy a buscar a Miguel Pastor, a donde sea. Voy a buscar a Óscar Álvarez, a Mario Canahuati. Voy a buscar a todos los líderes del partido para empezar esta cruzada, unir a los azules y después unir a Honduras. Esa es la ruta, ese es mi compromiso. Yo quiero pedir aquí, a través de una pregunta, el respaldo. ¿Me va a acompañar Fito Irías con Atlántida en esta gesta? A los alcaldes, ¿me va a acompañar Jorge Lobo, Reinaldo Sánchez, Lena Gutiérrez? ¿Me va a acompañar Mauricio Oliva, Gladys Aurora, Chonita, Oscar Nájera? ¿Me va a acompañar mi hermano Lenca de Intibucá, el ingeniero Gálvez, los Olanchanos, Francisco, todos los demás? ¿Están listos? ¡Estamos listos para iniciar esta jornada! ¡De eso se trata! ¡De ganar la próxima elección! Y es que aquí se habló y hasta se insistió en la unidad del partido, pero también se recordó la reciente historia convulsa del país, herencia, dicen ellos, del gobierno anterior y del principal partido de oposición, muy dados a desordenar la mesa para que los nacionalistas la vuelvan a arreglar. Aquí estamos todos. Ahora bien, todo este desastre que recibimos del gobierno anterior, la situación caótica donde a Honduras se le miraba como que estuviera sola en un desierto y nadie se le quería acercar, porque como que si los hondureños tuviéramos una enfermedad de esas raras, contagiosas, y nadie nos quería dar la mano. Las puertas de los organismos internacionales cerradas. Nadie quería saber de Honduras. Así nos la entregaron. ¿Y quiénes fueron los culpables de esa crisis? ¿Fuimos los nacionalistas? No, no fuimos los nacionalistas. Fueron aquellos que siempre que gobiernan dejan al país enredado en problemas, y tiene que venir mi partido, el de ustedes, a levantar el país nuevamente.
Antes de concluir este encuentro de nacionalistas o azules por la paz, se rindió un voto de agradecimiento a los hondureños por el gesto de llegar y superar la meta de la Teletón, al tiempo de levantar y tirar aquí mismo una red de recolección para sumar fondos a esta obra de amor. Aquí ando una bandita en mi brazo derecho, en la muñeca. Aquí. Esta banda significa ser parte de la más grande obra de amor con los necesitados, de la solidaridad que se ha venido dando por años. Yo quiero pedirles hoy que si solo un lempira andan en su bolsa o 50 centavos, hoy van a recorrer varios botellones, porque aunque ha terminado el día de ayer anoche, la Teletón, los nacionalistas somos solidarios con los que menos tienen. Y algo podemos aportar para llevar mañana a la Teletón. Es un gesto de todos nosotros. Con todos estos ingredientes más estas imágenes, un sector de la dirigencia del Partido Nacional que apoya la virtual aspiración política de Juan Orlando Hernández arranca hoy una cruzada por la unidad del partido en el poder. Este fue un informe especial de Telenoticias.